Gané con Brucan alguna vez. Creo que con Brucan sí lo tengo, ¿no, chicos? Con Brucan sí lo tengo. Y muchas gracias, Dongri, por el seguimiento también, tío. Jugaremos a lana. Los cutinos, instinto básico, totalmente. Eres más de lo que aparentas, Arana. Totalmente instinto Ya básico, esos verán lo que cutinos. les espera. Sí, la puedo hacer con los dos, para que salgan uno y otro. La haré para el próximo día. Pues unos 90 héroes hay en Battlegrounds, si no me equivoco yo. Unos 90 héroes hay en este modo de juego, una auténtica Buena pasada. suerte. Recuerda que creo en ti. Traigo a los mejores esbirros para que luchen a tu lado. No, no es de borracho, Enrique. Es valorable. Sobre todo si vas a jugar en el 2. Mi problema es que sin bestias y sin nagas, igual la juego. Perdón, sin bestias y sin murlocs, igual la juego como un héroe normal. No me gustarán en el 2. Si me sale un elemental de fuego o de fiesta, igual sí me quedo, pero si no subo. No van a sacar héroes, chicos. No van a sacar héroes. Pensad que hay gente que ha pagado por skins. Sigue así, Lo tus que pueden hacer skills es reworkear dependen de ti. HPs, que es lo que están haciendo, pero no van a cambiar héroes. O sea, no van a quitar héroes. Qué malo. No me lo voy a jugar a que salgan elementales en el 2. O sea, si ahora me salen 2, pues me quedo y lo juego. Pero si no, no me voy a jugar, no me lo voy a jugar, creo. O si Traigo me a la los juego. mejores esbirros para que Hostia, pues es luchen a bueno tu con alguna. lado. Ah, me la juego, a tomar por culo. Qué bueno. Pues nada, ya hemos jugado lo que hemos jugado, chicos, probablemente, ¿vale? A la vuelta, ¿cuántos roles me quedan? Tres, ¿verdad? Tres roles y comprar bicho, ya está. Y cuadramos oros. Ah, está bien. Está bien, y a mi cromo me voy a ir dando ataques de mientras. A Dragón Escolador 5 y esto. Se puede hacer también, ¿eh? Lo estuvimos valorando ayer. No sé si te refieres a Escolador 5 y esto, pero se puede hacer perfectamente también. Y también pillas caradita y tal, pero es menos de roleo, no sé, es raro, pero se puede hacer y pilla muchas doras y tal. Podría haber estado bonito probarlo, el dador 5 y esto. Tiene, creo que tiene sentido. Pero bueno, voy a hacer la mítica de elementales y bastante ¿Es lo oxidado, voy a mejor estar ya que con ella. obtuviste para triunfar? Sí, me había salido dador 5 en un rolante, la podía haber pillado, perfectamente. No la he valorado porque probablemente me siento inseguro, pero perfectamente lo podía haber probado. Sí, y estáis será en el lobby también, cierto. Pero vamos, tampoco creo que le interese ahí ser alador 5 o los dragones pochos del 2 de ataque, yo qué sé. Aquí tienes nuevos Quiero reclutas. pensar yo, no lo sé. Dale un toque de Con magia. ahora no salen los roleos, me cago en la hostia. Voy a coger la primera con un par. Perdón, la primera, la esfera. Y me queda jugar en el 2 con la esfera que me va a fichar del 6. No creo que sean tanto 18 esbirros, de hecho, creo que me ha salido barata. Completamos la misión. Vale, y empezamos a jugar. A ver, ¿esto quieres que se muera? Hostia, han salido misiones greedy, ¿eh? Este tío también lleva la del. Uy, 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 y el bastón también por ahí. Somos tres que vamos con misión greedy. 43 de vida por ahora me siento bien, ¿vale, chicos? Por ahora. Claro, es que hay esferita. Luis Izquierdo, nos vamos a ir con la esferita, Luis Izquierdo. Tipo sabio Luis Izquierdo que decide quedarse porque está la esferita. Es poder la esferita, ¿eh? ¿Cuántos son? Este turno con suerte se me mueren 4. 2 turnos más y la tengo completada.
Pues no puedo explicar bien lo que hace la esferita, hace un montón de cosas. Vedlo y disfrutadlo, ¿vale? No puedo dar una definición muy acotada de ello sin tirarme más de 5 minutos. Sin tirarme menos de 5 minutos. Suficiente. Además, el empate es buenísimo en el punto en el que se nos muere todo, pero no comemos. Hace magia la esfera, efectivamente. Es una buena definición de lo que hace la esfera. Entras al 1-4. No creo, con rol pendiente. Mejor. Y ahora sí empiezas a entrar ya todos los elementales, creo, con cuatro de estos. Vale, ya creo que empiezas a entrar absolutamente todos los elementales. Contra Molino debería. Bueno, está en el 3 Molino. Igual no pierdo contra Molino, ¿eh? Subí este turno al 3. Voy a adelantar la micromomia por si. Sí. Creo que es así la colocación, no lo sé. Para que se me mueran más bichos. Coloco mal porque creo que voy a ganar, la verdad. Y chicos, por si alguien no lo sabe, alguien es medio nuevo en el canal o algo, subo mis mejores partidas a YouTube, ¿vale? Cada noche, al día siguiente, subo las mejores partidas a YouTube. Entonces, si queréis seguir el canal y apoyar, por mi parte es muy de agradecer. Estamos muy cerca de los 30.000 seguidores. Estamos ahora mismo en 29.880 o así. No sé, la última vez que lo miré, a unas ciento y poquito personas de los 30.000. Así que si queréis uniros a YouTube, es de agradecer y suena la melodía de YouTube en el stream. Dependen de ti. Pua, pues iba bien, ¿eh? Pero pensaba yo que igual hasta le ganaba fácil. Habiendo subido al 3 y que coloco un poquito rebu. Pero va bien, no hace falta que coloque ese rebu. Me ganaba igual. Mata algo del. Bueno, mata algo. Joder. No te he pedido tanto. Podría ser matar del 2, pero mata algo, lo que sea, joder. Vale, 8. Vaya tienda. Los mejores esbirros para que luchen a tu De lado. locos. Bueno, lo que acaba de ocurrir ahí. El triple malo, eso sí. Pero lo que acaba de ocurrir ahí es demencial, chicos. Todos empezamos en alguna parte. Hey, escucha. Vale. Me va a servir, ¿vale, chicos? ¿Cuántas son? 8. No llego, ¿eh? Me duele, no completarle este turno. Nada, no tenía cómo. No, tampoco había tokens en la tienda y nada así. No llego a 8. No llego. Tengo 7 para que se mueran. No tengo cómo invocar uno más, ¿no? No. GG. Me quedan 7. Vale. Buenas, Teca. Bienvenida a la noche más bonita. Bienvenidísima. Elo, bajo, medio y alto y top. Lo mismo que había antes, Víctor, en verdad. Por mi parte, lo mismo que había antes. Es que depende del momento de la temporada. Es que, claro, para mí, a final de temporada. Y Juan Eugenio, muchas gracias por el seguimiento en YouTube, tío. Para mí, a final de temporada, diría. Elo alto a partir de 10K, o sea, rollo top. Alto a partir de 8. Medio entre 7 y 8. Medio bien. Y de ahí ya va para abajo. Ya va para abajo, eso lo quería yo. A final de temporada, pero claro, es que ahora estamos empezando. Y alguien que entre en 6K, pues era algo bueno. Porque estamos empezando todavía, entonces todavía hay margen para subir, no sé cómo decirlo. Uf, vaya badminton este tío, ¿no? Qué pena. Bueno, dos. En cualquier caso, era muy difícil que perdiese también esta ronda, según la tienda que nos ha salido antes. Así que bueno, no sé. Vamos a ir con lo que estamos y luego ya vemos qué hacemos. Así que igual le podía haber forzado de alguna manera. Y no le he puesto todo el interés que tenía que haber puesto en forzarlo para que haber completado la misión.
Pues lo había robots, esto puede estar interesante, pero esto también es interesante y esto también. Creo que prefiero el ciclón frente a todo. Buah, es que el sobrestante. Ciclón. Y que se cicle. Que puede ser ciclón. Ahora sí, este turno. Sí, que sí, completamos la misión. Qué bueno que no haya pillado ni un resel, la verdad. Bueno. La espectacular de las tiendas de esta partida está siendo increíble, chicos. Simplemente increíble. ¿Por qué mantienen la tienda en dos? Porque ahora no se juega así, chicos. O sea, esta play no me la estoy inventando yo, ¿vale? Esta play es la play típica que se hace con arana. Imagino que no me va a dar elemental. Imagino que quieres que te elemental. Entonces te lo quedas en mano y a la vuelta lo juegas. Tienes la misión completada, imagino. Joder. Hostia, voy a poner la micromomia primero para asegurar misión. Prefiero asegurar misión que asegurar ganar aquí. Algo así. Es verdad, nunca me puedo dar nada, en verdad, ahora, ¿no? Ah, siempre se peta, qué putada mierda. Sí, lo tengo que tirar. Nunca me agarra nada, es verdad. Dos que mueran por la micromomia suficiente y ya está. Entro muy lento y me jode. Me gusta entrar rápido a las rondas. Pero es que quiero asegurar. Está 35 vida, quiero asegurar la esferita a ver si por lo que sea no va a venir. Sigue así. Tus esbirros dependen de ti. Brutal. Va con el Iza, con doble urmete, va muy bien. Pero claro, nosotros tenemos muchas estadísticas generadas. Y hemos completado 35 vida la misión de la bolita. Esta partida es muy buena, tíos. O sea, esta partida es de... Ahora mismo estoy focus rollo top 3 mínimo. Sí, puede darme tiendas superiores a mi nivel de taberna, por eso es muy sinérgica con esta play. Esa misión. Por eso es tan buena, por eso cuando la he visto he dicho, uff, si es posible hacerla hago, y era muy, muy factible. Incluso aunque hubiese sido un poquito más difícil, me hubiese tirado a ella. Madre mía, el parche subiendo al 5, después de venir de perder con todos, madre mía. Puede que no sea el esbirro más poderoso, pero es valiente. Te mereces algo mejor. Aquí tienes tu... ¡Dios! ¡Qué cojones! Esta sí me gusta. Es que estoy por agarrarme esto, ¿eh? Es que voy a necesitar el espacio, ¿eh? Según voy. Ya lo siento. Te mereces algo mejor. Aquí tienes tu oro. Dios. ¿Necesitas un dragón? Claro, me quedo con ese. Aquí tienes una moneda de oro por él. Ya está petada la mesa. Yo creo que está bien jugar todo elementales. Pero no hacer triples, simplemente ir jugándolos y vendiéndolos y roleando. Me llevo dos a... Quizás llevarme dos a manos y ya está. Quizás no congelarlo, ¿eh? No, quizás no congelarlo, paso. Por muchos elementales que hay ahí, ¿vale? Voy a buscar los que tengo y... Sí. Tengo una bolita que da roles locos todo el rato. No tengo que ser nada conformista con los roles. Ni con los congelares, nada conformista. Bufa muchísimo, ¿eh? Cada elemental de esos que jugase. Si no tuviese la bolita probablemente lo congelaría. Pero es que teniendo la bolita voy a tener más, tiempo, más tiendas así, imagino. Y del 6. Ya veréis cuando entre una tienda del 6. Estando yo en el 2. De locos lo de la bolita con esta composición. Vale, somos 2-7. Este tío subió y se murió del todo. Rival piratas, me puedo dar un poquito de miedo. Turno 9, tengo estadísticas buenas. Con ese, aquí tienes una moneda de oro por él. Ojalá pillar una de esas para un triple de estos. Aquí tienes tu oro. ¡Dios!
Esto es lo que necesitaba, joder. Chairsword, al lío. Vamos a ver. Hay que clavar oros, ¿eh? ¡La suerte está de mi lado! ¿Todos de acuerdo en quitarme esto? Los tendré preparados para más tarde. Tiene mucho más valor esto otro. Y no voy a subir, ¿eh? Nada, ya tienes fichas suficientes. Sube, anda, el... Ah, pues no le he tocado. Pensé que le he tocado. De locos. De locos, de locos, de locos. Vale, eso ha entrado. Vale, 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 vale. Tengo que saber muchísima responsabilidad para mí esta partida, este momento. ¿Vale? Ah, duele mucho ese dorado del final. La posición no es del todo, bueno, tampoco es todo mal, no sé. En verdad tengo dudas con la posición, se queda... Ah, qué feo, eso a 5 para 1 de 4. No me están gustando los trades. Ese me ha gustado, ¿veis? Ese sí me ha gustado. Vale, para empatar. Y para ganar también, buenísimo. Buenísimo ese trade. De 4. Podría subir... Por 0. Podría subir por 0. Has estado genial en la batalla. Sí, sí, a ver que subir en algún punto. Probablemente venda el triple y acaba comprando otro de estos o yo que sé qué. ¿Me interesan más de estos? Yo creo que ya no, ¿eh? Yo creo que ya no. El rol mejor. Congelo estos. Es que ya no hay hueco. Es el azulito para cerrar, ¿no, chicos? Ya no entras en más amarillitos. Pero es que está esto, tíos. Es que puedo... Ya, pero si consigues otro, ¿para qué cojones quiere otro? Si es que no tiene hueco ya. Ya. Nada, aquí es refrescar y no lo voy a congelar, chicos. Con dudas, pero no lo voy a congelar. Hostia. Es que, a ver, esto me lo podría cargar también, en verdad, ¿eh? Y entrar a otro y otro hermano. Lo congelo. No, no lo congeles, es que tienes bolita. Es tan difícil, es buenísima la mesa, ¿sabéis? Pero como tienes bolita, creo que igual no hay que congelarlo. Y solo porque tienes bolita. Buah, qué bicho más gordo tiene. Tiene un par de bichos este tío. Los dos demonios, eso es del principio. Turno 10 va flying este tío. En cualquier caso, no era elemental, es una build con la que sueles conformarte con hacer algo rollo top 4 o algo así, ya casi lo tenemos. Sí que hay alguien a este turno, de hecho lo tenemos completito. Me cago en la puta, dejad de sacar bichos de la mama. Pues me han pegado buena hostia, eh. Es que son del 6 encima y está pillado bien. ¿Muerto? No, vivito, aquí estoy jodido esta ronda, eh. Bueno, no dejes que este Pau que viene a pegar 21 también al otro que se lo ha encontrado. Madre mía, pobrecito. Sí, pues si te rendito eso me puedo morir ya mismo, vaya. Ay, elemental sí, sí. Hostia. No te sirve para nada. Mola. Quizás esto es lo más valorable aquí. Igual creo que no llegas, que tienes que ciclar stats. No
Bran no sirve. Esto sí voy a pillar. Bueno, Bran, de hecho, con esto sí sirve. Pero... es ceder mucho. Reclutas muy buenos, no dejes que se escapen. Cerramos. Vamos a dar valor a esos elementales. Naranjito, que les faltaba un poquito de ataque, quizá. A ver si llegamos. Cierro con todo, ¿vale? Cierro con lo que viene siendo todo. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Pues ahora veremos. Me acaba de dar muchísimo miedo el rival que me he encontrado. ¿Vale, chicos? No, pero Bran con 3-3, si es que es un 3-3 lo que da Bran, es un cierre pocho, o sea, es una ficha que no quiero nunca como finisher. Si cierro aquí con Bran, en vez de un 20 de morir, tengo un 40. Nunca quiero levantar una ficha para dejar Bran y perder stats. Cuando estás ya 8 de vida, si hubiese estado a 30 y pico que estaba, hubiese comprado Bran siempre. Pero ahora mismo ya no estoy nunca. Pues no, más tarde algo, ¿no? Nos llevamos el 20 para casa. ¡Ah! Duele, 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 duele que no me haya andado el muerto. Duele que me haya comido ese 20. Ah, cuarto, quinto. Oh, el 30 y pico de daño que me mete el de antes. Bueno, se ha cargado a Galacron. El pavo de antes se ha cargado a Galacron, también hay que decirlo. Duele, yo creo que la partida más bien para top 4, top 3 que para top 4, top 5. Tampoco mucho más, ¿eh? Pero claro, la vida, la vida, la vida.